pero él no quería dimitir. Ya. Él no quería dimitir. Me enteré directamente por aquí, por el ayuntamiento, y luego por amigos personales del alcalde. Bueno, exalcalde. Y me enteré, claro que me enteré. Sí, 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 lo ha dejado todo. Ayer firmó delante de mí la renuncia de alcaldía. Y lo llamaron, que tenía que irse urgente, y se marchó, pero por teléfono llamó, estaba yo todavía aquí con la secretaria haciendo papeles. Y dijo que le preparara los papeles, que dimitía también de concejal. Me quedé, ¿cómo te quedas? Hecho de piedra. Hecho de piedra, bueno, sentido, porque no esperaba yo que quisieran ponerle 30 años de cárcel. Hasta 8 años me parece excesivo. Porque yo creo, personalmente mío, yo creo que lo han implicado, no es que se ha implicado él. Sí, pero él hubiera continuado. Si no lo llaman ayer, creo yo, que lo llamaron a fiscalía, y al fiscal o al abogado o quien fuera le dijo que tenía que dimitir, porque tiene una sentencia de que es caudal público. Pero personalmente para mí es una bellísima persona, personalmente. Pero políticamente, pues, por lo que hizo, no es muy correcto. Pues el procedimiento no lo sabemos. Sí, hombre, tenemos una idea.